alrededor de las 10 y 40 de la noche del día de ayer, el ladrón ingresó por la parte trasera del lote, corrió una de las tejas. Como este establecimiento tiene doble cielo raso, partió uno de los cielos rasos, al percatarse que uno de los cielos rasos, partió el otro cielo raso para ingresar al establecimiento de las oficinas de la empresa. El ladrón duró entre hora y media, entre hora y 15 minutos. Se llevó dinero, una importante suma de efectivo, que es procedente del trabajo de pues unos ahorros también que tenemos de la empresa, ¿sí? La empresa en formación. Se llevó la caja fuerte con todo el dinero, los ahorros, la de la semana, lo que hay que pagar, las cotizaciones de los conductores, y sí. El ladrón tuvo tiempo también de buscar en todos los cajones para hurtar más dinero, donde se llevó alrededor de dinero en efectivo de los cajones 5 millones de pesos. No estamos contando sí entre las monedas y eso, pero sí en alrededor de 5 o 6 millones de pesos. En la caja fuerte se había 20 millones de pesos, había un sobre que mi papá sacó para tenerlo aparte, porque hoy toca consignarle, un día de consignación. Había también una fuerte suma de dinero, no estamos contando cuánto fue, pero sí entre 30 y 35 millones se llevó el ladrón en total, porque él vino directamente a buscar plata, él no se llevó los computadores, no, solamente llevó fue el dinero, se llevó un bolso donde metió las monedas, donde metió el dinero en efectivo que estaba en los cajones.